Mira, este tema de desmonte cada vez nos afecta más porque nosotros vemos que no nos sirve el desmonte. Por eso nosotros cada vez que nosotros enteremos algún parte que hay una empresa, un empresario que haga desmonte, nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Qué les deja a ustedes el desmonte? Y el desmonte no nos deja nada, lamentablemente nos perjudica, nos perjudica a nosotros. Hay familias que llegan y que sean cobijadas por ustedes, de que tuvieron que salir de sus campos, de sus tierras ancestrales por el avance del desmonte. Es así, señor periodista, porque yo a donde estoy, hay muchos, mis hermanos huichí que salieron de algún parte y entraron a donde nosotros estamos. Lucio, ¿y qué cambia de vivir en el monte, de los recursos del monte, a vivir prácticamente en una ciudad como Mosconi? ¿Qué le cambia a esas personas, a esos hermanos huichí? Bueno, nosotros como huichí, lo que más, como nosotros huichí, no tenemos, no tenemos recursos por falta de oficios, ¿no? Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el desmonte, ¿no? Con las empresas que hagan desmonte. Porque nosotros, huichí, nosotros vivimos por el monte, por los animales. Nosotros comemos los animales, el monte. Por eso nosotros no estamos conformes, porque ya es basta, ya lo que ellos nos hicieron. Ellos han desmontado muchas hectáreas, muchos tiempos, ¿no? Y bueno, hasta hoy en el día, nosotros como caciques, autoridades, nosotros nos damos cuenta que el desmonte no nos sirve. Y para ellos, para los empresarios sirve, porque ellos son los que llevan más guita. Señor periodista, porque siempre cuando yo empiezo a tocar, a hablar tema de las marginaciones, muchas veces me acuerdo cuando mis abuelos de antes pasado, ellos me sabían comentar lo que pasó más antes. Más antes nosotros como pueblo originario éramos como los animales. No, ellos no tenían hasta dónde parar. Ellos iban a donde ellos alcanzaban la noche, ahí se empezaba a hacer limpieza y empezaba a hacer rancho. Y un tiempo se cambia por otro lado. Pero hoy en el día, y ese tiempo, a las personas que había más antes, ellos sembraban choclo, sandía, zapallo y otras cosas más sembraban. Y con esa sandía ellos hacían bebida, pero sin alcohólico. Y ellos fumaban tabaco con eso, ¿no? Y no es como que están tan que viene de fábrica hoy, que viene con droga, viene bebida alcohólica con droga. Y hoy en el día, mis hermanos aborígenes huichí, hay muchísimos nuestros hermanos huichí que se drogan.